Si les parece, váyanse acercando, por favor. No importa, con todo y chilaquiles, necesitan reproducir el principio material. Eh, pero eh, les propondría que iniciáramos porque el tema es denso, muy apasionante, y lo más importante es que seguramente eh, se van, les va a interesar mucho y como tenemos que terminar a tiempo, eh, yo propondría que iniciáramos ya con los que están aquí, los compañeros que están allá afuera, Si gustan, entren con sus chilaquiles, no hay ningún problema. Este, ya es la hora de la cena y qué mejor que alimentar el cuerpo y el espíritu, la carne y el espíritu diría el doctor Reigadas. Este, iniciamos ya, perfecto, muy bien. Eh, buenas tardes a todas y a todos nuevamente. Les doy eh, una cordial bienvenida a esta Escuela de Formación Política Carlos Ometotzin. Eh, también queremos dar la bienvenida a las compañeras, a los compañeros que nos siguen vía Internet, eh, en los diferentes estados de la República. Particularmente agradezco a las personas que se están... Eh, conectando por primera vez en esta escuela de formación que es muy importante para fundamentar y justificar racionalmente, argumentativamente, el proceso de transformación radical, es decir, de raíz que estamos, yo no diría iniciando los mexicanos y las mexicanas, sino que estamos de alguna forma recreando procesos y religando y articulando luchas a nivel nacional y con una larga trayectoria histórica. Eh, creo yo que tenemos una gran responsabilidad y parte del trabajo que estamos haciendo en la Escuela de Formación Política desde que inició, ustedes lo saben, es dar las herramientas teóricas y metodológicas que nos permitan a cualquiera de los... Eh, simpatizantes a cualquiera de los militantes de este partido movimiento que es Morena, pero no solamente Morena, con Morena, más allá de Morena, eh, va el planteamiento teórico crítico que estamos desplegando. El día de hoy se me ha invitado a mí para compartir con ustedes una reflexión en torno al tema ética y política eh, que... Eh, permaneció el asunto del Instituto de Nacional de Formación Política en el apartado de la Escuela de Formación Carlos Ometotzin. Eh, la idea del tema, compañeros, compañeras, es el siguiente. ¿Se acuerdan ustedes, los que han dado seguimiento a la escuela, recordarán que habíamos prometido una reflexión del vínculo entre Sun Tzu, un gran filósofo chino, Maquiavelo, y ahora... Eh, Tlacaelel, eh, lo que vamos a hacer nosotros a partir de la reflexión teórica es poner en el nivel, a nivel mundial la relevancia de autores de los pueblos originarios de América para que veamos su relevancia, sin embargo eh, preparando el tema de esta lectura comparativa entre Maquiavelo, Tzunzú, Maquiavelo y Tlacaelel o si se quiere Tzunzú, Tlacaelel y Maquiavelo, eh, volvía a caer una y otra vez en la importancia y la fundamentalidad de la antropología filosófica dentro de la ética y la política. A tal grado eh, nos hemos percatado del tema que sostenemos la siguiente hipótesis. No es nuestra, se ha venido trabajando desde mucho tiempo atrás, sin embargo, por su relevancia, me parece a mí que es necesario retomarla y desplegarla con toda la fuerza ético-política que existe. Y el tema es el siguiente. La antropología filosófica, si quieren ustedes, cuando nos ubicamos en el ámbito estricto de la razón, la antropología teológica, cuando lo vemos desde un horizonte de la fe, de los creyentes, van a ver ustedes... En el desarrollo de la exposición, que todas y todos somos creyentes, no podemos no creer. Eh, pongo un ejemplo rapidísimo: si yo no hiciera un acto de fe en lo que escribe Antonio Velasco Piña sobre Tlacaelel, eh, yo tendría que hacer la investigación que hace Antonio Velasco Piña. Si ¿Sí ven, yo ya estoy creyendo que Antonio Velasco Piña me está queriendo transmitir algo objetivo, o al menos él tiene la pretensión de objetividad. Si yo no creyera eso, no tomo ni siquiera el libro. Si ven, la creencia es una ineludible condición humana. No podemos los humanos movernos en el mundo si no creyéramos. Tan es así que incluso si nosotros no creyéramos que estamos dormidos, y que de repente volvemos a la conciencia, y, y si no creyéramos que está el mundo allá abajo, no, no bajamos el pie. Si bien siempre está operando el supuesto previo de la creencia, siempre, ine inevitablemente. Entonces, eh, vamos a dar una, una lectura política a muchas cosas que aparentemente las tenemos como supuestos previos, pero que tenemos, como diría muy bien Walter Benjamin o Balta Benjamin, pasarle el cepillo a contrapelo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la antropología es, dependiendo, la, la, la antropología filosófica va a fundamentar la concepción ética y política. La, la concepción que tengamos nosotras y nosotros de ser humano es lo que va a determinar el tipo de acción comunitaria que vamos a tener de organización institucional de los fines propios de nuestra especie, diría Kant. Por eso es tan importantísimo primero ponernos a analizar seriamente cuál es la concepción antropológica que está fundamentando y justificando la acción y la concepción, tanto teórica como práctica, que tenemos de la política y de la ética. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos vamos directamente a la acción política y no estamos revisando el supuesto previo que tenemos que está sosteniendo la estructura teórica y práctica de una ineludible condición humana como es el hacer política. Vean lo que acabo de decir, ya ya metí en dos en dos ya metí en un solo costal dos elementos muy importantes. Un costal que se llama Antropología y dije la ineludible condición humana de creer y la ineludible condición humana de hacer política. No podemos no hacer política. Si hay una definición de este animal que tenemos aquí, de estos animales que estamos aquí, es que somos animales políticos, diría Aristóteles. Ahora, ¿qué significa que nosotros seamos animales políticos? Nos estamos entrando en el tema antropológico. Pero vean lo que voy a hacer, la, voy a dividir la exposición del día de hoy, voy a ir muy lento, voy a, ver, voy a ir muy lento porque me interesa, eh, Gramsci decía que hay tres niveles de organización y estructuración del pensamiento que el bloque social de los opresores que están en una situación de hegemonía emplean para un proceso de dominación lo más integral posible el nivel filosófico estrictamente hablando, el nivel de las ideas, diríamos, el nivel académico y el nivel del sentido común. Entonces yo voy a tratar de hacer un ejercicio con todas ustedes eh, y con todos ustedes de conectar el nivel propiamente filosófico con el nivel de las ideas y el nivel del sentido común. Porque si no desmontamos el sentido común... ¿Qué es lo que estamos haciendo? Haciendo praxis una concepción X de una determinada concepción de ser humano, de una determinada concepción eh, de política y de ética que responden a la fundamentación y a la justificación del grupo hegemónico en el poder. ¿Sí ven? Entonces corremos el peligro y esto es lo que les quiero decir. Traigo una mala noticia y la mala noticia es que como no desmontamos, el componente ideológico tradicional que fundamenta la filosofía, que ejercita el mundo de las ideas o la historia de las ideas y que nos movemos en el sentido común, cuando llegamos y nos tornamos el bloque oprimido, pero ahora en el poder, vean lo que estoy diciendo, ya no es el, el, el bloque dominador, hegemónico, en el poder es el grupo, el bloque... Es que hay que pensar los conceptos. Estamos haciendo teoría. El asunto es que estamos haciendo teoría y necesitamos hacer teoría para no repetir lo mismo. Si, es, si existe el bloque de los opresores que están en el poder, estoy pensando con Gramsci, si hay opresores, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber una condición de posibilidad para que haya opresor, que son los oprimidos. Entonces, ¿qué ocurre cuando el bloque de los oprimidos... Toma el poder. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una nueva transformación categorial o por lo menos hacer lo que diría Derrida, una deconstrucción, es decir, un desmontaje epistemológico crítico para poder ubicar los componentes ideológicos encubridores de la ideología hegemónica vigente. Pero también distinguir los elementos crítico-emancipadores que necesariamente también tiene la ideología hegemónica vigente. Por eso nosotros la reproducimos en el nivel de las ideas y en el nivel del sentido común. Si, fuera, si fueran tan, tan estúpidos en su elaboración de discurso, no seguiríamos la lógica de la narrativa de una ideología que por ideología encubre en el sentido marxiano. Si ¿Sí ven. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir muy lento, muy, muy lento, así de la mano, y vamos a empezar el proceso deconstructivo. Es decir, vamos a desmontar críticamente categorías, vamos a desmontar críticamente la historia y vamos a desmontar críticamente nuestra praxis política hegemónica hoy. Porque si no lo hacemos, compañeros, yo llego a detentar... El poder por la elección de que la comunidad de política me ha otorgado en su representación, pero si mis esquemas siguen siendo los del bloque hegemónico histórico en el poder, ya nos amolamos. Si ¿Sí ven? Porque qué vamos a hacer? Vamos a reproducir lo mismo. Y entonces yo pienso que porque ustedes me eligieron como comodidad política, yo ahora detento y la soberanía de la comunidad. Y entonces ahí tenemos una praxis política de dominación, es decir, de despotés. Dominación viene de una palabra latina que es dominus domini, un sustantivo de la segunda declinación masculino. Dominus quiere decir señor. Entonces vean la concepción de dominio. Si yo fuera mujer ya nada más por el simple hecho de, de la concepción, lenguaje. Lo vieron con el doctor Reigadas todas las sesiones pasadas. El lenguaje está cargado, púchale, no solamente de historia, está cargado de componentes de sentido de la realidad. Y ahí hay que ponerle el cepillo a contrapelo. Entonces lo que vamos a hacer durante estas sesiones que esté yo con ustedes, vamos a ver cómo la antropología fundamenta y justifica la ética y la política. Entonces... Nosotros lo primero que tenemos que saber perfectamente es qué antropología filosófica está fundamentando y justificando mi ética y mi política. Porque si no lo hacemos así, necesariamente las consecuencias que se siguen de ciertas concepciones son inevitablemente cristalizadas en actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarse, y si quieren más complejidad, en instituciones. Piensen en el derecho, piensen en el mercado, piensen en la teología, piensen en la educación, piensen en los medios de comunicación. Ese es el problema que tenemos. Entonces vamos a ir muy despacio. Si se van a dormir algunos, duérmanse y regresen. Vale la pena el, el yo, porque acabamos de comer chilaquiles para los que no saben, todos los compañeros ya, ya están satisfechos en su condición material, entonces ya tienen todas las condiciones para aprender. Adelante, por favor, Diego. Bueno, empezaremos diciendo... Lo primeritito, ya saben, sospechómetro. Vamos a sospechar. No sospechosismo como ya saben aquel hombre de malos recuerdos. No nos interesa su, eso. Es otra cosa. Ahí no es politiquería. Aquí es política en sentido profundo. ¿Qué es el sospechómetro para la tradición que estamos eh, desplegando? Es la actitud crítica que debemos mantener ante todo tipo de conocimiento. Discurso, argumentación, me, me encanta. Ya vamos a hacerle así: siempre que, que entre a dar un tema, yo voy a de pedirle al doctor Rigadas que él vaya como punta de lanza, porque ahora ya se entiende lo que estamos diciendo. Discurso, argumentación, o sea, todo el componente lógico, el componente racional, emotivo que está detrás de esto. Si ¿Sí ven, estos son los procesos de formación y capacitación. No son dar a tole con el dedo, sino que nos hagamos de categorías para que empecemos nosotros a desmontar nuestra realidad. Entonces, es una actitud. Si ven, no es que ahorita un momentito, sino, es una actitud permanente, es una forma crítica que debemos mantener ante todo tipo de conocimiento, discurso, argumentación o situación, como texto, que busca orientar nuestra voluntad hacia una cierta dirección. Yo voy a hacer ahorita política con ustedes. Estoy haciendo política. Estoy buscando orientar su voluntad. Entonces ustedes tienen que aprender como sujetos libres, autónomos, responsables que son. Tienen que prender su sospechómetro al 500. No es un foquito. Es un superfoco porque Juan Manuel viene a orientarme mi voluntad. ¿Hacia dónde la va a hacer? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo fundamenta? ¿Cómo lo justifica? Son, son lugares comunes lo que nos está planteando. ¿De verdad cantiría eso? Hegel está sosteniendo esto. Si ¿Sí ven, sospechómetro. El tema del lenguaje incluyente, por ejemplo. ¿Por qué habla de hombres y no, no, no nos mete a nosotros las mujeres? Nos dijo que dominación viene de dominus. Y dominus, domini es señor. Y las señoras que no contaban no estaban. A sospechómetro. ¿Sí ven entonces la concepción que se tiene ya de dominación de dominio de señor presidente de señora jefa de gobierno de señor diputados de señor es una concepción de despotés en griego es decir de dominio y por qué no damos el giro epistemológico ético político crítico no hace una concepción de dominos de despotés sino una concepción de diáconos. De servidor. ¿Y qué implica eso? ¿Y qué significa servicio? ¿Y qué es diaconía? ¿Y por qué yo soy el servidor de la comunidad y no la comunidad mi servidora? Bueno, vamos a ver todo eso. Entonces apliquen sospechómetro, porque yo les voy a orientar su voluntad. Orienta nuestra voluntad. Y yo les quiero decir que cuando prendemos la televisión, si hay algo que se llama orientarte, este, orientar voluntad, se llama televisión compre, consuma, use, este, suba, baje, etcétera. Y si hay otro lugar que orienta la voluntad se llama educación. Y la concepción de la historia tradicional en la antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Modernidad y Posmodernidad ya nos dan una concepción de la historia. Y si hay otro lugar que también nos orienta voluntades es la religión. Es decir, con esto estoy diciendo Gramsci tenía razón. Si ¿Sí ven los medios de comunicación, la educación y la religión, tenemos que aplicar sospechómetro. Pero ustedes dirán religión al ah, el catolicismo, el, eh, los, los grupos evangélicos. No, solamente, sino también la religión del capital con su cultura. Con sus valores, con sus sacrificios y con su, vean lo que voy a decir. Al principio inicié toda esta sesión diciendo que tenemos la ineludible condición humana de creer. Pues el capital también hace que uno crea en el capital. Y el capital cree en nosotros, cuando nos da qué? crédito. Vean todo el problema que tenemos. El profesor que estuvo anteriormente a mí, bueno, planteó el tema. No lo voy a repetir porque ya está planteado esas discusiones. Segundo, sospechómetro va a ser es saber discernir, identificar y explicitar los componentes ideológicos que, de manera sutil, encubre un discurso o una práctica determinada. Esta es la definición del profesor Enrique Dussel sobre el tema del eurocentrismo. El eurocentrismo sería este discurso sutil que ya lo estamos reproduciendo nosotros porque nos constituye en por medio de los contenidos teóricos, filosóficos, teológicos, etcétera, etcétera. Y yo meto mi sospechómetro. Yo digo, no fue sutil en un tiempo. No es más sutil. Esta es grave la situación porque no es sutil. Ahora es la atmósfera en la que nos movemos. No es lo mismo comerme yo sutilmente un contenido machista en un catecismo, en una revista científica, en un texto filosófico, que estar ya en la atmósfera machista moviéndonos. Si ven el asunto, es como el capitalismo. Ustedes pregúntenles a los muchachitos de 14, 15 años, 12, 13. ¿Qué, qué, ¿Qué saben de, del socialismo? Pues van a decir, pues quién sabe con qué se coma eso. En términos generales, ¿por qué? Porque la atmósfera que los ha constituido es una atmósfera que ni siquiera se plantea que hay un modo de producción burgués capitalista. Eso ya no, no, no se tiene conciencia. ¿Por qué? Porque ya estamos dentro de él. Entonces yo digo, el sospechómetro nos ayuda no solamente a, a descubrir esos componentes ideológicos sino darnos cuenta que estamos dentro y el asunto es si estamos dentro cómo podemos en primer lugar tomar conciencia de que estamos dentro segundo tomar conciencia de que tomamos conciencia de que estamos dentro el tema de la autoconciencia y tercero crear las condiciones para su transformación adelante por favor bueno digo también yo sospechómetro es la actitud epistemológica es decir, de una teoría del conocimiento, ustedes son filósofos y filósofas. Vamos a seguir a Gramsci radicales. Él dice, "Todos somos filósofos", así que nos es la actitud epistemológica. Es decir, hay toda una teoría del conocimiento, es decir, cómo conocemos, hasta dónde conocemos, cuáles son los límites del conocimiento y por qué conozco como conozco. Eso es la epistemología. Entonces, hay una actitud epistemológica no ingenua que nos ayuda a aproximarnos a la verdad y a la justicia por coherencia y consecuencia con el sentipensar humano. Es muchísimo lo que está allí. No lo voy a trabajar todo, pero ya llegará el momento. Por si sí les quiero decir que vean cómo, por ejemplo, nuestros compañeros, primos hermanos científicos, ingenieros, eh, químicos, matemáticos, dicen. Lo, lo importante es, el, en el, es llegar al conocimiento. Bien, si somos consecuentes y coherentes con el planteamiento de la búsqueda del conocimiento objetivo, es decir, la verdad, entonces tenemos que asumir las consecuencias que se siguen de esa búsqueda. ¿Sí ven? O sea, no solamente es la conveniencia de ponerme yo así, ah, esto sí me conviene, entonces sí, aquí sí buscamos, no, todo lo que se sigue. Por ejemplo... Se dice, cuando, cuando hacemos el análisis de la economía, del sistema económico, no hay que meter valoraciones. Como si decir no hay que meter valoraciones no implicara ya un posicionamiento epistemológico. Si ¿Sí ven, todos decimos las cosas, analizamos las cosas y pensamos las cosas desde un lugar hermenéutico. Es el tema de la ineludible condición humana de interpretar. No podemos no interpretar. Y lo hacemos siempre desde un sentipensar. No es que ahorita Juan Manuel es muy racionalista y se despoja de sus pasiones, sus pulsiones, sus fantasías y sus deseos, y entonces sí es objetivo, Juan Manuel. Si ¿Sí ven, primero es un principio de imposibilidad humana. No podemos hacerlo. Y segundo, si yo soy un zapatista. Voy a estar defendiendo y argumentando desde mi lugar, como las convicciones que yo tengo, pero esas convicciones están necesariamente vinculadas a la emoción, a la pulsión, a la fantasía, al deseo. Si yo soy un moreno, también va a ser igual lo mismo. Si soy un este un verde, va a ser lo mismo. No podemos, entonces dice muy bien este, el profesor Gadamer: dice: no podemos hacer tabula rasa. Pero lo que sí podemos hacer es tomar conciencia desde esos lugares hermenéuticos y tomar las debidas precauciones y, te, y tener el respeto y el reconocimiento de, del otro, de la lectura del otro cuando me está argumentando. Y ahí hay un elemento de ética dentro de la hermenéutica. Dejar que el otro diga lo que tiene que decir y yo no pon, anteponer mis juicios y mis prejuicios es ya una actitud ética en la hermenéutica. Bueno. Sospechómetro también es, fíjense qué fuerte, es saber, este es el profesor, eh, ah, se me fue, ¿dónde están mis apuntadores? ¿Están dormidos ahora? Cohen, el profesor, ah, miren, todavía funciona, es el profesor Cohen que dice, miren qué fuerte y qué simple. Dice el profesor Cohen, la actitud crítica consiste en saberse situar. En saber ponerse en el lugar del otro. Aquí ya metía Cohen con Emanuel Levinas. Es decir, ¿quién es el otro? La persona empobrecida, enferma, viuda, huérfana o extranjera. Y desde ese lugar de vulnerabilidad, interpretar la realidad que niega y encubre su otra edad, por eso es empobrecida, enferma, viuda, huérfana o extranjera, su dignidad infinita. Vean cómo el sospechómetro, ya les resumí, en realidad ya podríamos irnos todos felices este fin de semana a casa, nada más acordándonos de los cuatro puntos sobre el sospechómetro que les acabo de dar. Sospechómetro entonces es, regresamos Diego por favor, no, es una actitud crítica. Actitud crítica ante todo aquello que busca orientar nuestra voluntad, empezando por aplicarle el sospechómetro a Juan Manuel. Yo sospecho, le aplico el sospechómetro de que me diga que aplique el sospechómetro. ¿Por qué me dice que aplique el sospechómetro? ¿Por qué no nada más se fue así? ¿Por qué le interesó tantísimo decirnos primero el sospechómetro y luego entrar al tema? Porque esto ya es el tema, en realidad. El vínculo entre la ética y la política desde la concepción antropológica está aquí. Segundo, dijimos que consiste también en saber discernir, no solamente decir no, alto. Distanciamiento crítico, salud, sino también es que nosotros hacemos el ejercicio de racionalidad para distinguir el componente encubridor ideológico. Tercero, ya, este, adelante por favor, es la actitud epistemológica y cuarto saber situar en un lugar. Ese sospechómetro. Entonces cuando nosotros pensemos en el sospechómetro hay que decir desde dónde estoy parada, desde dónde estoy parado. Este Andrea Legarreta. Eh, Galilea Montijo, ¿desde dónde están paradas cuando me dicen que yo tengo que llevar la vida con alegría y que si baja, sube el dólar, no hay problema? ¿Desde dónde lo están pensando? ¿Cuál es su lugar de enunciación? Yo, cuando hago un análisis político, económico, histórico, cuando com comparto el sentido común con los demás compañeros, ¿cuál es mi lugar? ¿Es mi lugar el lugar del otro? ¿O es mi lugar, miren, Porfirio Miranda tiene una cosa... Fantástica, pero muy dura. Dice que un juez no puede ser imparcial. Un juez no puede ser imparcial. Porque dice Porfirio Miranda: si un juez es imparcial, ya está de entrada, dentro, ya está a favor de entrada, ya está de entrada a favor del que comete la injusticia. Porque ya hay una imparcialidad. Si ¿Sí ven. Lo que tiene que hacer el juez justo, dice Porfirio Miranda, es siempre ponerse en el lugar de aquel y de aquella que sufre la violencia, la negatividad o la, eh, el encubrimiento del sistema vigente. El criterio siempre va a ser la víctima en la perspectiva del sospechómetro. Todo esto lo voy a argumentar porque ahorita estoy dando así como el marco hermenéutico nada más. Adelante, por favor. Y bueno, entramos. Tema entonces, la antropología filosófica fundamenta y justifica a la ética y a la política. La clave entonces es no la ética, no la política, la clave es la antropología filosófica. Ese es el tema. Vamos a meternos ustedes y yo a estudiar estas sesiones qué es la antropología filosófica, qué es lo que está operando, o mejor dicho, ¿Qué antropología filosófica ya está operando en nosotras y en nosotros que nos va a explicar por qué actuamos de esta forma políticamente y por qué actuamos de esta forma éticamente? Si ¿Sí ven, es lo que vamos a allí. Entonces, vamos a, vamos a tomar un autor. Quise tomar a Immanuel Kant, un filósofo del siglo VIII y siglo noveno, principios del siglo noveno, del 1724 a 1804, 80 años. O sea, Kant fue para su época un señor muy longevo. Pero no solamente fue un señor muy longevo, fue un gran intelectual. Él es un filósofo prusiano, no podemos decir alemán, no existía Alemania, existía Prusia. Recuerden ustedes que Alemania surge como tal hasta el 1871 que se reestructura con Bismarck. ¿sí? O sea, la, la Alemania moderna que conocemos antes son, son reinos. Hay un reino que se llama el Reino de Prusia, que es toda la zona norte de la actual Alemania, que se extendía casi. Eh, a lo que es actualmente Rusia. Entonces, Kant vivía en la capital de este reino. Berlín todavía no aparece en este, en este marco. Entonces, estamos en el siglo XVIII al siglo XIX, inicios 1724 al 1804. Kant es un filósofo de la ilustración, lo que se llama la famosa Aufklärung. Auf Klerung. La Aufklärung está compuesta por dos palabras. Una palabra es un sustantivo femenino singular en este caso que da la siguiente idea. Fíjense qué interesante. Yo y mis focos, pero pues sirven mucho. Vean: esta es la Aufklärung. La Aufklärung es. La razón que ilumina la realidad. Hegel después va a decir un, una, una frase tremendísima que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Si ¿Sí ven porque el, el acento fundamental está puesto en la razón. Lo que logra iluminar la razón es es el conocimiento. Por eso Kant en su crítica de la razón pura va a hablarnos de los límites del conocimiento. ¿Sí ven? Y no me vengan a mí con marihuanadas. Bueno, eso no diría Kant, pero bueno, más o menos lo, lo voy a decir yo. Este, ¿Qué podemos decir algo de Dios? ¿Sí ven? Ahí está. No está diciendo Kant que Dios no exista. Ojo, vean con mucho cuidado, mucho cuidado, porque de aquí se agarran, claro, es que Dios no existe. No, no, no está diciendo eso Kant. Kant está diciendo que hay un límite de la razón. La razón humana, o sea, la de ustedes y la mía que somos humanos, tiene límites. Y dentro de esos límites, los límites de las razones, estamos en lo humano. Fuera de ahí ya es, otro, ya es otra onda. Si ustedes son creyentes, no se preocupen. Son creyentes, hacen actos de fe. Pero no nos pueden venir a decir a nosotros que no somos creyentes, que eso es racional. Más bien es el planteamiento de la fe. Sí, pongan la fe lo que ustedes quieran, cristiana, luterana, católica, lo que ustedes quieran. Es el ámbito de la fe. Porque a Dios, ¿qué podemos decir de Dios? Pero lo mismo podríamos decir con Kant, no solamente de Dios, por ejemplo, de la metafísica. La metafísica que era en su época el fundamento, la base que, que, que constituía. La objetividad, la racionalidad, Kant viene y la tumba y nos dice: ¿Qué podemos decir de la esencia? ¿Quién ha visto la esencia? Si ven el asunto, estamos siempre presuponiendo, ponemos supuestos previos. Eso no quiere decir que sea irracional, vuelvo otra vez, no está diciendo que sea irracional. Nada más que no es propio del ámbito del conocimiento humano, de acuerdo a la razón humana que nos ilumina. Y entonces nosotros podemos agarrar este foco y llevarlo e iluminar los diferentes campos de la realidad y decir, aquí tenemos conocimiento. ¿Hasta aquí vamos? Bien, eso es, por eso se le conoce a Kant como un filósofo de la ilustración, un filósofo que pone el acento muy importante en la racionalidad, pero no es la racionalidad racionalista, valga la redundancia, cartesiana. De hecho, Kant, como pueden ver aquí, proyectó la filosofía europea más allá del debate entre el racionalismo y el empirismo. No como dos tradiciones de oposición, sino más bien tomó los elementos del racionalismo y los elementos del empirismo y arma todo su sistema. Es tan importante, fíjense, muchos piensan que Kant no reivindicaba el empirismo. Kant lo va a reivindicar de una manera interesantísima. En la crítica de la razón pura comienza Kant diciendo, el conocimiento humano tiene su origen en los sentidos. ¿Sí ven? O sea, está Kant reivindicando, pero luego dice, ¿qué dijo? Tiene su origen, no que eso que nosotros sentimos, palpamos, degustamos, olemos o sentimos. Si ¿Sí ven? Se queda allí el conocimiento, un, es, un empirista. Ese es conocimiento, no. Dice Kant, tiene su origen el conocimiento. Pero mira lo que dice Kant. El conocimiento humano. ¡Achín! Y a mí me, el sospechómetro se me prende inmediatamente. Digo, Ay, ¿cuán? Kant, Kant, Kant. ¿Estás hablando de pensamiento humano? ¿Eso qué? Es? estás presuponiendo que hay otro tipo de conocimiento? Claro que sí. Por eso Kant habla de el conocimiento humano. Y nosotros lo podemos ver claramente. Eh, vean ustedes ahorita un perrito, denle una patada. Bueno, no, 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 no hay que golpear a los perros. Borren eso, por favor. Este, No le den de comer a un perrito y verán si se les acerca el perrito, pero si lo acarician, le dan su agüita, su alimento, el perrito va a estar allí con ustedes. El perrito tiene conocimiento, tiene procesos de conocimiento y el perrito soluciona problemas. No le abran la puerta para que no pueda salir del baño y el perro se, o se brinca o se hace allí. Si ¿Sí ven tiene procesos de pensamiento. Bien, su pensamiento desafía al ser humano, vean cómo no estoy hablando del hombre, estoy hablando del ser humano. Su pensamiento desafía al ser humano para que se atreva a saber, a pensar por sí mismo, a tener el valor de usar su propia razón. Es la famosa afirmación que retoma Kant a su vez de un medieval del... Sapere Aude, atrévete a pensar. Deja tu fácil, tu complaciente, tu gustoso estado de infantilismo. Bueno, allí Kant es este adultocéntrico, pero bueno, vamos a hacer la crítica también a Kant. Pero lo que está diciendo Kant, atrévete a pensar por ti. Asume la responsabilidad que implica pensar por ti mismo. Que no venga alguien exterior a ti, externo a ti, y te diga qué tienes que hacer, cómo hacerlo y de dónde, desde dónde hacerlo. Esto es muy fuerte, compañeros, en el plano de la política. Si ¿Sí ven, porque nos tomamos como sujetos políticos libres, autónomos, responsables. Y el representante no es el que nos dice cómo hacer las cosas y qué hacer. Es la comunidad política que consensa, que asume su responsabilidad y concuerda, que se atreve a pensar por sí misma. Y necesitamos gente así, en el partido, en el gobierno, en la sociedad, en el país, en la colonia, en el mundo. Necesitamos asumir nuestra propia responsabilidad de pensar por nosotros mismos y las consecuencias que se siguen de eso. Piensen ustedes cuando botamos la basura en la calle. El cuate que va fumando y bota la colilla. O sea, si nosotros dijéramos, compañero, atrévase a pensar por sí mismo. ¿Qué significa lo que está usted haciendo? ¿Qué te importa? ¿Ti, ti, 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 ven? Ven. ¿Qué tenemos? No tenemos sujetos libres, autónomos, responsables, que están empleando la diferencia específica propia de su naturaleza de animales, es decir, la racionalidad. ¿Ven? Kant nos está desafiando, van a ver por qué, ahorita voy a seguir, vamos a seguir con Kant estos días, no solamente Kant, pero me interesa mucho por lo siguiente, vean lo que dice, en su obra sobre el saber filosófico, cuando yo hablo del saber filosófico estoy presuponiendo una epistemología, pero no cualquier tipo de epistemología, no es una epistemología de eh, la comida, del de, eh, guisado, de los chilaquiles, es una epistemología sobre el saber filosófico. Vamos a ver después qué te está entendiendo Kant por filosofía. En esa obra sobre el saber filosófico, Kant plantea cuatro preguntas fundamentales. Cuatro. En ellas, en esas cuatro preguntas, esto me encanta. Una vez iba yo de metiche en una discusión eh, entre el doctor Reigadas y el doctor Enrique Dussel, y decía algo muy interesante el profesor Dussel, y desde allí agarré la idea y dije: de aquí soy. Dijo el profesor Dussel: los grandes filósofos no hacen más que elaborar, desarrollar, Cuatro o cinco ideas fundamentales y sobre esas gira todo su sistema filosófico. Encontrar esas ideas fundamentales de los filósofos es agarrar teoría y nosotros apropiarnos de esa teoría y entendemos el sistema. Este es Kant. Ustedes saben, Kant es sumamente sistemático, como buen norte-europeo, prusiano. Es él, es no tiene problemas uno, es muy complejo, pero no tiene problemas uno porque va así: A, B. C, D, E, F, G luego A B y así nos vamos. Si ven, es un pensamiento sumamente estructurado. Por eso estas cuatro preguntas en esas cuatro preguntas va a resumir toda su obra. Si ustedes agarran estas cuatro preguntas y se meten a la obra de Kant, le van a entender mejor que Lutz Kestein, que es nuestro especialista mexicano más importante que tenemos en Kant incluso más chipo crudo que muchos alemanes, para que lo valoren mucho a Lutz. En su obra sobre el ser, entonces cuatro preguntas, en ella se resume todo su pensamiento y su sistema filosófico. Ahora vean, apliquen sospechómetro, vean, vean, vean el esquema que preparó Juan Manuel, primero les pone el nombre, les pone los años para contextualizar, históricamente, después les dije, los contextualicé geopolíticamente, Después hicimos quién es ser como filósofo, qué es lo que hace en relación a las tradiciones de su pensamiento, cuál es el desafío que nos hace y luego cómo en una obra hace cuatro preguntas y después la foto del Señor para que nos demos una idea. Si ¿Sí bien esto es pensar pedagógicamente en ustedes. Digo esto para, para que le apliquen a todo sospechómetro. Adelante, por favor, Diego. Bueno, la primera pregunta es: ¿Vas can ich wissen? ¿Qué puedo saber? Vas, can, ich, wissen. Me, me, ustedes dirán ¿qué, qué payaso, Juan Manuel. Bueno, no soy payaso, quiero que analicemos. Es una cuestión pedagógica. Vean los verbos: can, sol, können, sollen, durfen. Son tres verbos que los vamos a analizar para que vean el contenido. Por eso les digo que hacemos actos de fe. ¿Qué agarramos nosotros? Agarramos una traducción y pensamos que el traductor que pasó de una lengua a otra lengua es lo que corresponde objetivamente y van a ver ustedes que no. Por eso les digo que hacemos actos de fe. Cuando, cuando les pregunten en el censo que viene, ¿usted a qué se dedica? Dígale, aparte de hacer actos de fe, también trabajo en esto y aquello, aquello. Porque estamos creyendo todo el tiempo. Si nosotros nos pusiéramos a realmente ver lo que está detrás, no avanzaríamos. Por eso el valor del, de, de la confianza en nosotros es fundamental, vitalmente. Si no creciéramos, si no hiciéramos ese acto de creer en el otro, no nos movemos, compañeros. Yo no me tomaría esta agua que me trajo este Diego, que a su vez prepararon los compañeros, porque no sabemos de dónde la sacaron. Y, y, ¿Y la acaban de hacer? ¿Y qué tal si los chilaquiles, cómo los hicieron? ¿Se lavaron las manos? Estamos siempre haciendo actos de fe, creemos en ellos. ¿Sí ven el asunto? Por eso tenemos que valorar esto, porque... ¿Qué hicimos las pasadas elecciones? Un acto de fe impresionante. Creímos que el cambio es posible y lo hicimos. Ahora el tema es cómo. Y nosotros, nuestra tarea como teóricos, como profesores universitarios, es decir, tengamos las condiciones teóricas y metodológicas para hacerlo responsablemente de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque si vale la pena hacer algo vale la pena hacerlo bien si no no lo hagamos no perdamos el tiempo y pero el asunto es que no solamente se trata de perder o no perder el tiempo Juan Manuel se trata de una responsabilidad histórica en el sentido estricto bueno veamos qué dice Kant la primera pregunta es qué puedo saber qué puedo pero fíjense este puedo el können en alemán es un es un poder pero como habilidad yo puedo tomar el vaso, yo puedo escribir, yo puedo sentarme, ¿si ¿Sí ven? Ese es el sentido del conen, hasta ahí, yo puedo hacer, yo, o sea, yo puedo algo, pero dice, dicen, conocer, no es cualquier tipo de conocimiento, es el conocimiento de acuerdo a mi condición. Propiamente humana, eso que diría este, Aristóteles, de acuerdo a los fines propios de mi especie. Si ¿Sí ven, es un conocimiento informado, es un conocimiento que me permite a mí fundamentarse, Grund, se dice, de Grund en alemán, fundamentar, que tiene fundamento, no es, no es el nivel de la opinión, ah, eso me sirve mucho, no es el nivel que dice Platón de la opinión, no, ¿qué puedo yo conocer? No, eso superficial, sino algo con fundamento. Es eh, lo que van a llamar los griegos la episteme. ¿Qué puedo conocer? Obvio, esta pregunta corresponde a la teoría del conocimiento. Cuando ustedes conocen, por ejemplo, ¿usted conoce la merced? Bien, cuando la compañera me dice que sí conoce la merced, yo podría preguntarle, ¿cómo? Fíjense, aquí viene, el dicen, ¿cómo fundamenta... Y justifica usted que conoce la merced. Si ¿Sí ven, no es así, ah, es que sí, mi, mi abuelita me, me, me habló por eso, y sí, más o menos, sí, por allá, por el, cerca del centro. No, no, nada de que cerca del centro. Fundamental usted que sabe hacerlo, que puede hacerlo. Aquí es el puedo. ¿Qué puedo conocer? Corresponde, pues, a una teoría del conocimiento y a la metafísica. Les dije yo que la metafísica era, es el conocimiento. ¿Qué ejemplo? Dice Aristóteles que la metafísica es la ciencia cuyo objeto de estudio es el ser. Es la ciencia cuyo objeto de estudio es el ser. Y la pregunta que le haremos a Aristóteles, ¿y qué es el ser Aristóteles? Bueno, eso te lo va a responder la metafísica. Y si nosotros le decimos a Aristóteles, bueno, ya explícanos qué es el ser. Aristóteles, ¿por qué? diría que el ser es y el no ser no es. Eso es metafísica. Ustedes dirán, Juan Manuel, los estás diciendo puras, no te entendemos nada. Vamos despacito. El ser es, el ser es, hasta ahí vamos, el ser. Primero, Pregunta filosófica fuerte. ¿En qué piensan cuando piensan? ¿Ah, verdad? O sea, Abren sus ojos así como diciendo, ¡ay, no me había! Es justo el tema. El ser es y el no ser no es. Vamos despacito, no se me adelanten, vamos despacio. Yo no sé, no se espanten, yo no entendí nada hasta que terminé la maestría, entonces. Vamos avanzando. Vamos, bien. Fíjense lo que hay aquí. No se queden en la frase. Fíjense lo que hay allí. El ser es implica el principio de identidad. Todo lo que es es. El vaso es vaso. Principio de identidad. Pero también implica el principio de no contradicción. Porque el ser es y el no ser no es. O sea, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. El vaso... Es la taza, es taza y es vaso al mismo tiempo, no Juan Manuel. Si ¿Sí ven, no es taza, exacto, es el principio de identidad. La taza es taza, el vaso no es taza, y el vaso no puede ser y ser taza al mismo tiempo. Si ¿Sí ven el asunto, eso es lo importante. O sea, ¿qué, estoy ¿qué se está planteando aquí? El marco lógico, principio de identidad, principio de no contradicción y principio tercero excluido. Para que vean, vean, hoy te hicieron pura filosofía ustedes aquí. Cuando me dice la base es la taza es la taza. Hoy que lleguen a su casa, díganle a, a su calabacita tierna, la puerta es la puerta. Y verán que ella se va a quedar impactada. Va a decir, qué bárbaro, mi viejo sí está aprendiendo cosas en allá con Morena. Bien, esto, y le, ya dirán ustedes, ese calabacita tierna es el principio de identidad porque tú no puedes ser y no ser al mismo tiempo, o sea que no puedes estar contenta y enojada al mismo tiempo. Y ella dirá, sí puedo, y ven para acá, ven. Bueno, Ay. No, es, no es cierto, no es cierto. Entonces, ¿qué puedo yo saber? Vas, vas, kann ich wissen? Corresponde a la metafísica, se trata del problema del conocimiento y los límites de este, esa es la crítica de la razón pura de Kant. Kant, en ese libro lo que va a hacer es decir, hasta dónde humanamente, humanamente, de acuerdo a la luz de nuestra razón, podemos conocer. Y esos son los límites. Hay cosas que los humanos, por nuestra condición humana, no podemos conocer. Diría Popper, necesitaríamos una inteligencia infinita a una velocidad infinita, y eso humanamente es un principio de imposibilidad empírica. No podemos conocer todo ni todo al mismo tiempo. Entonces tenemos límites. Eso es lo que nos va a decir Kant en la crítica de la razón pura. ¿Hasta dónde podemos conocer? Podemos. Una habilidad humana. Segunda pregunta. ¿Vas, sol, ich, tun? ¿Qué, debo? Pero fíjense cómo el debo. Hay dos maneras de decir, de ver. Este sol, pero existe uno muy fuerte, el musen. Solen y musen. Son cosas. Musen es una, es una acción que no puedo no hacer. Es una acción que yo debo hacer porque si no la hago, me muero. Por ejemplo, dormir, comer, ir al baño. ¿Sí ven? O sea, eso es, es musen. Cuando un alemán te, te dice, dumus, oye, espántense. O sea, ese, ese es el deber. O du tú no debes, por ejemplo, mentir. Si ¿Sí bien no debemos mentir, pero en el sentido musen. Aquí no está usando el musen porque no se trata de una condición biológica que no podemos no hacer, sino se trata de una cuestión de un convencionalismo social. Por eso usa el solen. No es una cuestión biológica, sino es una cuestión de un acuerdo de una comunidad política que si no lo respetamos rompemos y fracturamos a la comunidad. Por eso Kant dice, vas, sol, ixtun ¿qué debo yo hacer? Pero con este convencionalismo. Pero fíjense que es fuerte. ¿Por qué ese convencionalismo debe ser? ¿Qué? Racional. Nuevamente la razón. La razón que como comunidad usamos y decimos, esto es lo racional. ¿Y por qué no podemos botar la basura a la calle? Porque es irracional. ¿Y por qué no debemos mentir? Porque es irracional. ¿Y por qué no me debo clavar el dinero del presupuesto? Porque es irracional. ¿Y por qué no debo mentir? No debo mentir, no debo traicionar, no debo engañar. engañar. ¿Por qué? Ahora ya tenemos argumento kantiano. Porque es irracional. Si ven, no es porque los chulos ojos de Juan Manuel, no es porque el presidente es buena onda, sino porque no es, no es racional. Pero fíjense fuerte: la razón en Kant está vinculada, y no solamente en Kant, en muchas tradiciones filosóficas, pero esta es particularmente, ella, está vinculada a la ética. ¿Se acuerdan lo que les dije hace rato? Que la razón nos llevaba al compromiso con la verdad y la justicia. Eso es Egipto hace 5.000 años, en el libro de los muertos, en el juicio de Matt. ¿Quién es Matt? Matt es la verdad, justicia. Vean qué fuerte. O sea, mientras Kant, ¿qué siglo dijimos? Finales del 18, principios del 19. Siglo XIX, los egipcios nos lo plantearon hace 2.000 años y luego 5.000, hace 7.000 años. Pero claro, como estamos con el horizonte eh, eurocéntrico, el helenocéntrico, pues despreciamos todas las demás culturas. Si ¿Sí ven, por eso hay que pasarles a contra contrapolo y encontrar que estos planteamientos van a ver cómo voy a concluir esta primera parte de la exposición con Nezahualcóyotl, cómo Nezahualcóyotl ya había planteado lo que, lo que Kant nos está diciendo. Pero ya llegaremos allá. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Restablece la metafísica. Miren cómo acá Kant, en la crítica de la razón pura, truena la metafísica. Y dice, pues lo siento, compadres, podrán hablar mucho de metafísica, podrán hablar mucho de Dios, de los ángeles, de las almas, de lo que ustedes quieran. Pero los límites de la razón humana son estos. Ya en el planteamiento ético del solen, Kant recupera la metafísica. Claro, porque la fundamentación de la ética, vamos a ver, va a ser una fundamentación que metafísica, pero también es racional, no necesariamente racional. Restablece la metafísica que se había desmontado en la razón pura y corresponde a la ética y la moral. Ustedes cuando estudiaron con el profesor Dussel vieron la diferencia entre la ética y la moral. La moral es el conjunto de normas de una determinada comunidad moral o de creyentes o de humanos que se dan una determinada normativa, actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarse, mientras que la ética es el discurso teórico que fundamenta y justifica argumentativamente esta práctica moral. ¿Ajá? No es lo mismo ética y moral, aunque seamos inmorales y aunque seamos no éticos. ¿sí ven? Pero bueno, esa es otra discusión. Y corresponde a la ética y la moral. Se trata del problema de la moral y establece los principios y condiciones para que se dé el acto ético o el acto moral. A esta pregunta corresponde su crítica de la razón práctica. La tercera pregunta, no se, no se me pierdan, acuérdense que estamos con las preguntas fundamentales de Kant. La tercera pregunta es: ¿Vas dar ich hoffen? Esto es muy interesante. El Durfen. Vean cómo dice que me cabe esperar la traducción. Pero el durfen en alemán es el sentido de que puedo, vean aquí es puedo, aquí es debo y aquí es puedo que puedo esperar. Pero el durfen, ¿por qué no usó el mismo können Y aquí usa Durfen, ¿por qué? Can? ¿Por qué pusiste eso? Pues porque Kant es muy chipocludo, tiene mucha claridad y él nos está advirtiendo que el durfen quiere decir, vean, esto yo, se explica muy bonito con los papás y la mamá, el papá y la mamá. Los niños van con la mamá, van con la mamá sí, y le dicen, mamá, ¿puedo salir al patio a jugar o al jardín? No, ¿por qué? porque está lloviendo, hace frío, este, este, roban a los niños, sale el payaso del baño, etc. Entonces el niño se espanta y dice, no, pues me pone muchísimas condiciones. Y lo, pero, ¿qué es lo que usan en los niños? Cuando dicen puedo, usan durfen, no conen, porque conen se pelan, se salen, pueden salirse, se salen los niños, pero aquí es durfen, o sea, si yo puedo porque tengo la autorización, si está avalado, si está permitido, esa es la diferencia de Durfen con Conen, por eso hay que, tenemos que tener militantes chipocludísimos que agarran ahora yo me voy a poner a estudiar náhuatl, ¿por qué? porque voy a estudiar a Tlacaelel y tengo que meterme al náhuatl, y tengo, voy a estudiar a, 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 ¿a quien quieren, al profesor eh, Reigadas, tengo que aprender eh, castellano bien, ¿no? y nos ponemos así, al profesor Conet, la lucha por el reconocimiento, por lo menos el manejo de las categorías fundamentales, tenemos que meternos, el mismo conocimiento nos lo va exigiendo, la, la, la responsabilidad que tenemos nos lo exige compañeros, para el debate político, para orientar voluntades tenemos que hacernos de las mejores categorías. Ahora bien, vean, entonces dice, was darf ich hoffen, qué me queda esperar o qué puedo esperar, el puedo de la esperanza de Kant es la esperanza que me ha sido permitida. Si ven, yo no puedo esperar cualquier, iba a decir marihuanada, pero ya no voy a decir marihuanada. No puedo esperar cualquier cosa, sino aquello que me está permitido esperar. ¿De acuerdo a qué? A las condiciones materiales de posibilidad. Yo no puedo esperar que de un huevo de una serpiente me salga un burro. No puedo esperar. No puedo esperar que de, de, de un proceso donde no hemos trabajado concientización, formación, articulación, nos dé así nada más porque, porque la buena suerte nos tocó y ya tenemos la cuarta transformación. No podemos esperar eso, compañeros. Tenemos que esperar lo que nos está permitido. ¿Y qué nos está permitido? Lo que hemos construido con condiciones de posibilidad. Es el asunto. Claro, si yo tengo a mi calabacito tierno, pero. Pues me da mis coscorrones, este no me da mis besos, no me acaricia, no me quiere, pues qué puede esperar el de mí? ¿Si ¿sí ven? ¿O puede esperar sometimiento porque le tengo miedo porque soy una mujer golpeada o un hombre golpeado por mi pareja o puede esperarse que yo le diga no más, alto maestro, hasta aquí llegó? Si ¿Sí ven el asunto, o sea, ¿qué condiciones de posibilidad tenemos y quién crea esas condiciones de posibilidad? Nosotros, nosotras, es nuestra responsabilidad. ¿Ven? Entonces, el durfen es algo que me está permitido. ¿Qué me, qué, me, ¿Qué me está permitido esperar? Corresponde a la religión. Se trata del problema de la religión y de la historia. Ahí está el tema. ¿Ustedes han escuchado hablar de historia de la salvación? Ese es el tema, compañeros. Pero así como hay historia de salvación, hay historia de opresión hay historia de dominación, hay historia de dolor, hay historia, depende el lugar donde nos ubiquemos. entonces, corresponde, responde con sus obras la religión dentro de los límites de la mera razón y su filosofía de la historia. cuántas preguntas llevamos? Tres. tres preguntas. entonces, cuando yo me quiera poner a estudiar a kant, tan importante y relevante, pues ya tengo unas preguntas guías. y la tercera pregunta, por favor. adelante. la cuarta. Que Kant mismo va a decir es la pregunta fundamental. ¿No soy yo? Sí, soy yo. Ya. Yeah. Es la pregunta fundamental. Fíjense qué pregunta. Marx. Kant. Was ist der Mensch? En alemán, mujer se dice die Frau. La mujer. El hombre, este hombre que ven aquí se dice de a man. Pero cuando se dice la humanidad, se dice de a mens, hombres y mujeres. Si ¿Sí ven? Por eso la precisión teórica es tan importante y conceptual. Nosotros cuando escuchamos y vemos libros que nos dan sobre Kant, nos dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es el hombre? ¡Pum! Traicionaron completamente a Kant. Porque no es la humanidad. Son estos ellos. Ellos, ellos, ellos y este que ven aquí. Pero todas las demás hagan el favor de salirse, porque no entran en esta pregunta. ¿Sí ven? Pero Kant, por supuesto que está pensando en la humanidad, no está pensando, porque si no hubiera dicho Dimena, ¿Dimena son quiénes? Fulano, Mengano, Sutano y Perengano son Dimena. Pero cuando dice Difrauen, Fulana, men... la precisión del alemán en eso es muy buena, porque nos dice a qué se refiere. Y Kant emplea de Amench. ¿Qué es el ser humano? Y aquí yo ya estoy en mi terreno completamente con Kant. Corresponde a la antropología. Aquí viene, ya estamos en la arquitectónica de la hipótesis, de la pregunta que originó toda la reflexión. Corresponde a la antropología. Esta última pregunta se añade como resumen de las tres anteriores, ya que el sujeto de todas las cuestiones es el ser humano. Por lo que su investigación, es decir, sobre el ser humano, tiene un marcado carácter antropológico, y añade Kant, cito: en el fondo, dice Kant, todas estas disciplinas, las que vimos anteriormente, la eh, epistemología, la eh, moral, la ética, la religión, etcétera, todas estas eh, disciplinas se podrían refundir en la antropología porque las tres primeras cuestiones revierten o van a parar en la última, es decir, ¿qué es el ser humano? La clave pues está en la antropología para Kant. Pero Kant, dijimos, ¿qué siglo era? 18, fin finales del, mediados del 18, principios del 19. Bueno, pues les quiero decir que hubo otro señor que fue maestro, fue coetáneo a Tlacaelel, que fue el Huey Tlatuani, el gran orador, el que tiene la palabra, el gran hablador, dependiendo la traducción que usemos, que se llamó Nezahualcoyotl. Nezahualcoyotl es el Huey Tlatuani del eh, Altepetl de Texcoco. Va a decir Nezahualcoyotl en un poema fantástico que tiene de la. Eh, ¿Qué diría yo? De la poética filosófica más lograda en, en la cuenca volcánica del centro de México, va a decir que él ama Insochilin Cuicatl. Él ama el centro del conocimiento y el resumen del conocimiento que es Insochilin Cuicatl. Él ama el conocimiento más elevado, es decir, el conocimiento de que de, se desprende de los cuicatl, de los cantos, y no de cualquier canto. Del pájaro de 400 voces, si ¿sí ven, pero dice, dice, dice Nezahualcoyot. Pues que es, 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 tan, es tan, tan profundo Nezahualcoyot. Dice, pero amo más a mi hermano el hombre. Vamos a ver la palabra que, que usa Nezahualcoyot. a su debido tiempo vamos a hacer el análisis para que vean ustedes. Amo al ser humano. De todo, de todo, de todo lo que hay, de el cielo de la tierra de el del eh, de lo de todo lo que hay dicen esaual amo más a el ser humano a mi hermano el ser humano vamos a ver aquí lo que me interesa es decirles hay una coincidencia el tema nuevamente es el antropológico bien eh, nos vamos al word por favor bueno qué va a pasar compañeros ya vimos Kant nos entra. Esto es para neutralizar a todos los que nos van a decir, no, nah, ustedes, ustedes son unos, son unos antropologistas, antropolos, antropologocéntricos. No, estamos poniendo el punto de despliegue en el fundamento que es la antropología. Que se vea, por favor, Diego, si lo recorres, nos entras o lo haces un poquito más chico. No, porque es un Word. Ahí está. Sí se alcanza a ver, ¿no? Sí. Bien. Bueno. Kant, siglo XVIII, finales del XVIII, mediados del XVIII, inicios del XIX. Paul Riquet, siglo XX, finales del XX. Enrique Dussel, del XX al XXI. Y humildemente nosotros... Vamos a plantear el tema de la antropología para explicar la ética y la política. Ustedes son políticos de hueso colorado, entonces yo tendría que hacerles el primer examen a ustedes, así para, y en cámara para que se luzcan. Yo le pasaría preguntándole acá a uno de ustedes, dígame usted qué es el ser humano para usted. Y ustedes me responderían de tal forma que los que los están viendo, los 20 millones que nos siguen en, en línea, digan, qué fundamentación y argumentación tan convincente que yo soy capaz de asociar a mi constitución ideológica previa de mi concepción de ser humano por la que me acaba de plantear la compañera y el compañero. Pero vamos más allá. Si la ética y la política están siendo fundamentadas por la antropología, lo mínimo que podríamos hacer con nuestra novia es acercarnos y decirle, "Oiga, novia, ¿qué es el ser humano para usted?". Y si ella nos responde de tal forma que nos persuade, fundamentando y justificando qué es el ser humano para ella, tendríamos que pedirle la mano o salir a e invitarla al cine. Y si no fuera así, pues tendríamos que cuestionarnos muchísimo. ¿Por qué? Porque dependiendo su concepción de ser humano va a tener la relación Conmigo y con los demás. Es la ética y es la política en acción. ¿Qué tenemos que hacerles el próximo examen a los próximos y a las próximas candidatas de este partido o movimiento que aspiren a un puesto de representación? Primer pregunta: ¿Qué es el ser humano para usted? Escríbanos en un ensayo sin copiar ni hacer pago, hacer copy paste en, 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 en los programas de lo de, de la escuela Carlos Ometotsin. Escríbanos qué es el ser humano para usted. Y si este documento nos persuade por las consecuencias éticas y políticas que tiene, es nuestro representante, sino que se ponga a estudiar. ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué? Porque si no modificamos la concepción que tenemos acá esto se cristaliza en actitudes, comportamientos, maneras de ser y relacionarnos. Y el problema no es que yo me clave 500, 800 mil, un millón de pesos, ese no es el problema. La corrupción está dada desde antes. Cuando yo una concepción ideológica, instrumental, que usa a las personas como mediación para mis propios fines, ya está operando aquí, es la corrupción. Cuando yo tomo a quien es fin en sí mismo fin en sí misma como una mediación. Esa es la corrupción. Lo demás, clavarme el dinero, hacerme mis casas blancas, mis casas azules, mis casas verdes, eso es efecto positivo intencional para mí, efecto negativo no intencional para ustedes, pero intencional para ustedes, ¿por qué? Porque para que haya este representante corrupto se necesita una comunidad corrupta que lo tolere y que lo permita, compañeros. Así de claro es el asunto, así de claro, no hay más. Entonces necesitamos desmontar esto que te destaca, porque esas son las actitudes y necesitamos teoría crítica, necesitamos teoría crítica. Y el Instituto de Formación Política de la, de, del Partido Movimiento y la Escuela de Formación Política Carlos Ometochin quieren ser conciencia crítica, quieren ser conciencia crítica. No vamos a ser paleros de nadie, porque si no traicionamos los principios, lo que estamos compartiendo. Y aquí necesitamos tener convicción, necesitamos tener principios. Pero también vamos a reconocer cuando se hagan muy bien las cosas. Los esfuerzos tenemos que reivindicarlos y tenemos que desplegarlos por muy pequeños que sean. Las brechas que tiene el sistema tenemos que meternos por la brecha. Si ¿sí ven, y para eso se necesita, compañeros, compañeras, mucha humildad, mucha inteligencia y mucho amor. Si tenemos eso, miren, los cañonazos de cinco pesos a lo que ustedes quieran no va a doblar. ¿Sí ven? No va a doblar, pero necesitamos cambiar la conciencia. Ahora bien, entramos en materia, entramos en materia, porque ya estábamos, desde que les apliqué el sospechómetro, ya estábamos ahí en materia. Ahora lo que vamos a hacer es a fundamentar lo que nos dijo Kant. Kant nos dice, cuidado, pongan atención en la antropología, si ponen atención, púchale, lo demás va, va a caer. Y aquí está la propuesta teórica que estamos elaborando nosotros a partir de los planteamientos del profesor Paul Ricker, una intuición muy interesante del profesor Dussel, pero la estamos desplegando a nivel mundial. Aquí viene el planteamiento. Esto es lo que voy a hacer las sesiones que nos sobran. Voy a armar toda la arquitectónica de los núcleos éticos míticos, cómo conciben al ser humano estas tradiciones para que la conozcamos y digamos, claro, pues ahí hay un poquito de esa tradición que tengo yo aquí en mi cabeza y por eso le doy sus catorazos a mi calabacita tierna y por eso me clavo el dinero y por si ven, ya vamos entendiéndonos y diremos después, pero hay que hacerle justicia al pasado, Benjamin, tenemos que cambiar, tenemos que corregir. Nadie está determinado, nadie absolutamente. Somos posibilidad, dirá Heidegger. ¿no? Da sign, el ser ahí en realidad, su característica fundamental es que es apertura, que no estamos acabados, nos estamos haciendo. Bien, entonces inicio, voy a ir despacio leyendo, no importa que nos quedemos en el primer párrafo, siempre mis alumnos me reclaman que en todo el semestre nada más avanzamos la, la introducción, pero es justo porque son muy densos, o sea, las cosas están pensadas y puestas. Para suscitar y para interpelar la conciencia crítica. La filosofía, dice el profesor Dussel, esto es el profesor Dussel. La filosofía surge dentro de un horizonte no filosófico. Por ejemplo, vean esto. El horizonte es de lo más material que quieran ustedes, incluso biologicistas, si quieren ustedes. Si sí, ven, pero preguntarme: ¿qué es el agua? ¡Púchale! Pregúntenles a los protofilósofos, nada más, a los mal llamados presocráticos, ¿qué es el agua? y verán todas las, las clases que van a dirá, dirá tales de Mileto: es el fundamento de la realidad, por ejemplo, que tales de Mileto no hace nada nuevo. ¿eh? Métanse ustedes a estudiar un poquito Anun, la diosa de la de, acuosa de, 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 de Egipto, donde nace Ra. En, en, en el principio, todo era Anun, dice, dice las, las cosmogonías egipcias. ¿No le suena un poquito como medio judío eso? Dice el texto, el Génesis dice: En el principio era el caos y estaba el agua, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas primigenias. Bueno, no hicieron los, los judíos otra cosa que retomar la tradición egipcia y recrearla de su, desde su horizonte y su experiencia de fe. Ajá. Pero esto lo que quiero decir es que la pregunta filosófica no es propiamente filosófica. Como dice Aristóteles también, la condición de el dejarse impresionar, la capacidad humana de dejarse impresionar por un atardecer es la actitud filosófica. La capacidad de dejarse persuadir, de dejarse tocar, si ¿sí ven, y el deseo de saber, eso es lo filosófico. Entonces, pero ese horizonte no nace en lo filosófico. No es que yo agarro a, a Tlacael y digo, ay, mira Tlacael, pura filosofía, y a Kant. No, yo tengo preguntas, límites, preguntas fundamentales, es la palabra. Por ejemplo, piensen ustedes, ahorita nada más para que se espanten un ratito y se agarren de su silla, y yo ya me siento porque también voy a sentir lo mismo. Imaginen, compañeros, compañeras, esta realidad. Vamos en el universo viajando y no sabemos a dónde. Somos inseguridad infinita. O sea, somos una nave, una hermosa nave azul que estamos echando a perder. Ven, que nos vamos a destruir nosotros y va a continuar ella su propio ciclo. Pero vamos viajando. ¿Dónde está la seguridad de garantizarnos las cosas del mañana? ¿Dónde? Éramos unos jóvenes apenas ayer y hoy estamos al borde de encontrarnos con nuestra pregunta fundamental de si valió la pena vivir y si yo volvería a vivir mi vida. Si yo pudiera elegir, elegiría vivir mi vida. No, no, nada de que volverían a nacer. Si yo, vean, vean la pregunta, la pregunta fundamental es, la pregunta fundamental es, si yo pudiera elegir ese sartre. Sartre, exacto. O sea, si yo eligiera volver a vivir, ¿eligiría vivir mi vida? Sí. Bueno, quién sabe. Sí. Preguntemos, preguntémosle a Matt, ahora que estemos en el juicio final usted y yo, y le hagamos el juicio, y entonces aparezca, porque dice Matt, cuida tus pasos que te seguirán donde quiera que vayas. porque anduviste votando tanto tiempo? Ya, ¿verdad? ¿Ah? Lo, que, lo que quiero decir. Lo que quiero decir es la situación, la situación de vulnerabilidad en la que estamos. Ahorita estamos aquí, de repente llega un, 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 este, un, un pequeño grumito en el cerebro de Juan Manuel y se desploma y se acabó. Todos mis proyectos de, de que íbamos a hacer este, no solamente la transformación radical en México, sino en el mundo entero, ¿dónde quedó? Si ¿Sí ven, ¿dónde está el soplo de, de, de vida, de aliento que tiene Juan Manuel? ¿Dónde? Ustedes estaban jóvenes y bellos. Vean y ahora vean estos cabellos que nos cargamos. Ven, nos duelen las rodillas para subir las escaleras. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Por qué si no te ama con el que estás ahí estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos allí? Ven. <laughs> no metas no, sí, ideas. Pero es justo justo es el tema, compañeros. Justo es cuando, cuando tocamos esto, entonces decimos, claro, la vida vale ser vivida cuando tenemos la satisfacción del deber cumplido. Pero la pregunta entonces, mire, es puramente filosófica. ¿Qué es el deber? Ahí vamos con la pregunta. Y empezamos a filosofar. Por eso dice Gramsci, no podemos no filosofar. Pero tenemos que tomarnos en serio. El problema es que vivimos la superficialidad y eso lo decía claramente no solamente eh, Sócrates, también los tlamatinime cuando se encontraron y decían, oiga, ¿cuál es su rostro y su corazón? ¿Por qué anda entregando su corazón a cualquier cosa? ¿Por qué no tiene un rostro sabio y un corazón firme? No llore. <laughs> es, es, el, es el tema, es el tema de la conciencia crítica, de, perdón. Audesápere, atrevernos a pensar por nosotros mismos. Ven, eso es duro, es duro porque seguir el estereotipo, seguir la, la consigna, seguir la, 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 el dogma de la enseñanza, seguir el libro, es fácil. Pero decir yo, bueno, eso dice el libro, ¿pero qué digo yo? Y resultar que no, que resulte que no tenemos que decir nosotros. Que no sepamos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos molesta, qué es lo que sí queremos, qué es lo que no queremos. ¿Qué es? ¿Hace cuánto que no me doy besos a mí mismo? ¿Hace cuánto que no le digo a mi esposa, a mi compañera, a mi amiga, a mi amante, a mi amanto? Le digo, te amo. ¿Y qué significa eso? ¡Oh! ¿Ven? ¿Y por qué se nos está yendo de las manos el, el proyecto de tantísimos años, de tantísima sangre, de tantísimo dolor, de tantísima esperanza y lo estamos viendo cómo se nos cae y ahí nos quedamos? ¿Qué nos pasa? ¿Ven? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, pero es de la, del mundo de la vida cotidiana. Die Lebenswelt. Eso es, esa, esa expresión de, de, de Heidegger es fuertísima. El mundo de la vida cotidiana. No esperemos otro mundo. Ah, de, de, cuando yo sea. No, cuando sea grande. No. Ahorita, aquí. Ik et nunc. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Estás en el celular y se te va a ir el tiempo ahora. Si ¿Sí ven, el tiempo ahora es aquí, compañeros, no es dentro de un siglo, de un año, no. Aquí la, dice Benjamin, el jet site, el tiempo ahora es en este momento. Si dejamos que se nos vaya este momento, ya se nos fue la revolución, la transformación, la, el tiempo cairológico, el tiempo de gracia, de transformación. ¿Y saben qué? Se nos está yendo, compañeros. Se nos está yendo. Pero yendo, o sea, estamos aquí, se está yendo. Teníamos un compañero que, que tiene buena memoria con nosotros. Con Pedro Rigadas y yo escribimos un libro que se llama, eh, que les recomiendo mucho, Una lectura no eurocéntrica ni helenocéntrica de la historia de la filosofía. El libro se llama Protofilosofía griega. Y en ese libro nos ayudó un colega, un amigo nuestro. Eh, Luis, Luis murió atropellado por un trolebús, Miren lo que son las cosas de la vida. Pero venía de una trayectoria, de una experiencia de compromiso y transformación muy fuerte en Argentina y se vino a México a hacer cosas distintas. Y Luis nos decía algo muy importante. Decía: hay que trabajar y hay que luchar porque el enemigo está venciendo. El enemigo está venciendo. Y no solamente el enemigo histórico material concreto, ojo, que ese ya lo tenemos todo el tiempo. Acuérdense lo que dijo Rousseff, este. Pues este no, no, Dussel no. El, el este eh, no es teórico, es un inversionista norteamericano. Ruffet dijo: Dijo. Buffet, sí. Dijo lo siguiente: miren, qué fuerte. Ustedes hablan, ahorita habló el profesor hace rato de la lucha de clases. ¿Recuerdan? Bueno, uno descalifica a esos marxistas, esos socialistas. Lo dijo uno de los más grandes especuladores a nivel mundial. A nivel mundial, compañeros. Dice él: por supuesto que la lucha de clases existe y la mía va ganando. Te digo, Juan, para que me entiendas, Pedro, ponte a estudiar. Tenemos que tomarnos en serio y tenemos que profundizar. Y todo lo que tenemos aquí tenemos que aprovechar a Doña Chole con los tamales para empezar a platicar sobre el sospechómetro. ¿Sabe qué? Doña Chole ayer tuvo una clase del sospechómetro y es esto y esto y esto. Y usted aplique sospechómetro a los tamales. Tenemos que agarrar cualquier pretexto, compañeros, a tiempo y a destiempo. No podemos esperarnos. No podemos esperarnos porque vamos en la caída. Vamos en la caída y tenemos que caer muy bien. ¿Para qué? Para agarrar nuevamente vuelo. Tenemos que hacerlo. Necesitamos muchísimo compromiso, muchísimo. ¿Y de dónde sale esto? De acá. Necesitamos teoría para qué? Para pensar lo que hacemos. Necesitamos teoría para qué? Para criticar lo que hacemos. Y necesitamos teoría para qué? Para pensar que lo que hacemos puede ser distinto. Necesitamos la teoría. Quien venga a decirles que la teoría no es este, necesaria y que hay que hacer praxis, póngalo aquí en un debate conmigo. Y apuestan por nosotros a ver qué sale. Entonces... Él, este mundo, este horizonte es el mundo de la vida cotidiana. Ustedes ahora van a llegar a este mundo de la vida cotidiana saliendo de aquí y aquí mismo y aplicar el sospechómetro. Y no se van a quitar el sospechómetro de aquí hasta que se mueran. Cuando se estén muriendo díganle a su esposa, te paso el sospechómetro, vieja. ¿Ven? ¿Por qué? La teoría crítica, la teoría crítica. Necesitamos estar pasando en nuestro mundo de la vida cotidiana, no la universidad solamente, no el grupo y el círculo de estudio solamente, completamente, todo el tiempo. Necesitamos encontrarnos con el compañero, con la compañía de la calle y discutir filosóficamente, encontrar las razones o por lo menos que la otra, que el otro se lleve una pregunta y diga: Ah, caray, no sé si ya desayunó o no desayunó ese señor, pero qué interesantes preguntas me hizo. Estará siempre ahí, condicionando el resto. No se trata de un mundo sin estructuras, caótico, desarticulado. Miren ustedes, ahora que vayan en el metro, vean y analicen a los vendedores de wagon, a los vagoneros. Vean la estrategia que traen. Hay un mundo, hay una estructura no caótica y no desarticulada. Hay orden, hay estrategia. Se pusieron de acuerdo para ver qué vendía cada quien, no andan vendiendo todas las estampitas de los del Toy Story, todos, no. Uno trae estampitas, otro trae este, los audífonos, otro trae. ¿qué? Chocolate. Chocolates, este, las palotas, las pelotas de, de, de moda de calidad que se estiran y se avientan. Hay toda una estrategia, pero también cuidado, no solamente el, hay quienes venden, hay quienes cuidan, quienes van adelante cuidando y quienes van hasta atrás cerrando. Y cuando ya agarran a uno, van y corren todos en bola y ahí van, sobre los, este, los deportistas, ahora policías que parecen acá muy... ¿no? Quiero decir que el mundo está estructurado. Vean ahorita saliendo aquí, nada más pónganse ustedes ahí en medio del, del, de la calle y verán el trancazo que les pone un auto. Hay estructura, hay sentido. Nosotros mismos cuando llegamos a casa, hay estructuras de sentido en la casa. Hay donde tenemos escondido a la quincena, donde mi calabacita tierna no encuentra la llave o la clave de la computadora que tengo yo, etcétera. Si ¿Sí ven, hay estructuras de sentido. Ahora bien, es un mundo todavía no tematizado filosóficamente, obviamente, o sea, todavía no nos vamos al nivel, estamos en el nivel de lo común, del sentido común. Después tenemos el sentido profesional y después tenemos el sentido estrictamente teórico. Esto, la teología de la liberación, recordarán ustedes en los años 70, 80, tenía clarísimo, está la teología popular, la teología pastoral y la teología profesional. El teólogo, Frei Beto, Leonardo Boff, John Sobrino, el cura del pueblo comprometido con el pueblo y el pueblo propiamente dicho, la comunidad eclesial de base que se reunía para reflexionar su tema, el cura que coordinaba y el teórico que pensaba la situación, pero todo esto articulado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es lo que va a decir Leonardo Boff. Solamente puede el teórico responder a la realidad que lo interpela si tiene un proceso de inserción, es decir, desde abajo y desde adentro retomar y hacer la teoría, aunque tiene que ser un espacio de escritorio. Y ahí sí nos ponemos, es que ustedes nada más están en el escritorio de la universidad, no, es importantísimo, es política, compañero. Ahora, hay política a favor de unos y hay política a favor de otros. Bien, entonces, no está tematizado filosóficamente, pero tiene sus estructuras antropológicas, su concepción de ser humano, sus, sus estructuras metafísicas estéticas, morales, etcétera, perfectamente ejercidas e investigables. Nosotros vamos a poner énfasis en las antropológicas. Nuestras culturas, nosotros mismos ya tenemos una concepción antropológica que está operando. La vamos a poner el cepillo a contrapelo para reflexionar sobre ella y saber por qué yo digo, este, "Oiga, mamá, déjeme su bendición, mi hijo, que Dios cuide tu alma." ¿Por qué mi mamá habló del alma? por qué no dijo que cuide mi, mi dedo? por qué el alma? por qué no dijo que cuidara mi nariz o mi ojo? por qué el alma? qué significa el alma? qué diferencia hay entre alma y cuerpo? qué es el cuerpo? por qué marx dice que lo, lo, lo que hay en las cosas, en las mercancías ya, no en, no en los productos, sino ya en las mercancías propiamente, hay obje, no hay objetivación de la subjetividad humana? si no hay, es Trabajo cristalizado. Trabajo humano. ¿Y ese trabajo humano quién lo hizo? ¿Lo hizo el alma? No, sí. ¿Quién dijo sí? No. Tache. Lo hizo, un humano. lo hizo una carnalidad viviente. Claro que tiene espíritu. ¿Por qué? Porque ha ideado. Pero la idea se fetichiza y entra en un proceso de producción que niega la carnalidad humana en lugar de desplegar esta carnalidad, esta subjetividad. ¿Sí ven? Y no me importa porque tengo otra carnalidad y otra carnalidad y otra carnalidad que me va a permitir que esta idea que se ha cristalizado, que puede ser liberadora, emancipadora, se torna encubridora, explotadora, se torna idea de muerte. Pero bueno. Dos, la filosofía contemporánea, gracias al concepto jurseliano, de Die Lebenswelt, el mundo de la vida, de la vida cotidiana, puede cuestionar, o sea, la filosofía, no sólo la historia de la filosofía constituida, sino las etapas históricas previas y paralelas a su constitución. Es decir, en el tiempo en que todavía los helenos orientales no habían inventado la filosofía, y decimos todavía helenos orientales, porque vamos a ver que esta es la filosofía, por eso se les pone entre comillas, inventado. Vamos a ver ya en otra visión más crítica que ellos le llamaron a esa condición humana de dar razón de la realidad, los griegos le llamaron filosofía. Pero los egipcios, con el profesor Piulatz le llaman egiptosofía. Los nahuas le llamarán Insochil Incucatl. Eh, los chinos le llamarán, el, entre otros desarrollos, puede ser el yin-yang o el Chin. si ¿Sí ven el asunto, o sea, hay las tradiciones humanas a esa condición ineludible que tenemos de dar razón de la realidad, le ponemos diferentes nombres, pero no quiere decir que los helenos orientales y si sospechómetro, vean lo que digo aquí, helenos orientales, no estoy diciendo helenos occidentales, inventaron la filosofía, ya que existían en otros pueblos y en el mismo pueblo griego estructuras intencionales. Eso sí, aprendanselo. Si se van a llevar dos palabras el día de hoy, es sospechómetro la primera y la segunda es estructura intencional. Todas las culturas tenemos estructuras intencionales. Pensemos cuáles son esas estructuras. Por ejemplo, que haya una mesa acá enfrente y haya sillas de aquel lado ya está indicando una estructura que tiene una intención y aquí la intención es pedagógica, ¿si ¿Sí ven? Es pedagógica, yo la estoy haciendo de profesor y ustedes la están haciendo de estudiantes, entonces la mesa ya nos da una, un, tiene un sentido dentro de toda esta estructura, entonces todas las culturas tienen estructuras intencionales, la lengua, los ritos, los mitos, el comercio, la educación, la religión, son estructuras intencionales todas ellas. Ahora bien, perfectamente organizadas, sea en los ritos, en las leyendas, en las instituciones, en las narrativas populares, eso que dice, y, ay, tremendo, José Alfredo Jiménez, el poeta de, de Guanajuato, de Dolores Hidalgo, decía: con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Achín. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¿Qué hay ahí? Toda una estructura de sentido que se llama patriarcado machista, eh, falocéntrico, y métanle todo lo que quieran ustedes. Sí, hay una estructura de sentido. Podemos no estar de acuerdo. Podemos criticarla, pero hay estructura de sentido, tan estructura de sentido hay que apenas llega uno a cualquier lugar y dicen, ¡áchate el rey! A ver, ¿si ¿Sí ven? Quieren que les cantemos el rey. Miren, fueron unos compañeros a Colombia, no es cierto, a Venezuela, antes de que empezara todo el proceso este de golpeteo a, a Maduro, etcétera, y en cada retén los bajaban, pero los bajaban para que les cantaran. Porque venían unos mexicanos allí, ya hasta que dijeron ellos, oigan, no somos artistas, si ¿sí ven, pero justo es esto, o sea, son narrativas de sentido. Cuando miren lo que dice, lo que dice este Cricri, ahí viene el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar. ¿Qué está haciendo una descripción de los ropavejeros? Total. Bueno, en la época cuando había, ¿no? Pero después dice, ¿qué, qué, qué busca el ropavejero? Viejas chismosas, ¿sí ven? Este, niños guerrosos, etc. O sea, ¿ven? O sea, ya nos está dando una estructura de sentido. Esta, esa, esa canción, desde el rey hasta el tlacuache, nos están dando un sentido que está reflejando, retomando eso que dice muy bien Paulo Freire, Qué es la teoría cuando no es crítica, es simplemente un espejo de la realidad de dominación que vivimos y la reproducimos. ¿Si ¿Sí ven? Ahora metan eso compañeros y compañeras en política, en representación política, en servicio público. ¿Si ¿Sí ven? Si no cambiamos los referentes ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Reflejar lo, que, lo dado, lo hegemónico. Entonces hay que tomar muy en serio a Paul Riquet y al profesor Enrique Dussel que nos están advirtiendo que ya hay estructuras intencionales. Nada es ingenuo en ese sentido. ¿Ustedes creen que, que, que poner este la, la, la fotomulta fue así nada más este, ingenuidad? ¡No! Había toda una estrategia. Ustedes creen que cuando lo, el Tianguis se pone el de la bola, por ejemplo, se pone este, ay, ay, y se puso nada más quien llegó primero. No, hay toda una estructura de organización, de jerarquías e incluso de cuota. Llégale, porque ahí va el que va cobrando la cuota atrás. ¿Sí ven? Entonces hay estructuras de sentido. ¿Qué nos toca a nosotros encontrar esas estructuras de sentido, pasarles el cepillo a contrapelo y saber si son encubridoras degradadoras de la relación y de la vinculación comunitaria o pueden ser estructuras de sentido que vinculen, religuen y propicien transformaciones radicales dentro de nuestra comunidad. Bien. Entonces, ¿cómo vamos de hora? No me han dicho nada estos compañeros. Bien. Podemos definir pues, ah, sigo y en el mismo pueblo griego, estructuras intencionales perfectamente organizadas, sean los ritos, las leyendas, las instituciones, las narrativas populares, en fin, en lo que llamaremos, siguiendo a Paul Riquet, el núcleo ético mítico. Y hasta aquí le dejamos, miren, nada más vimos dos, dos, dos este, párrafos de toda la, la clase. Preguntas y comentarios de lo que llevamos hasta aquí. Y ¿por qué está usted pajaroteando por allá? Ah, estaba comiendo. Ah, bien, está bien. Este, la, el sospechómetro, exacto. Bien, este, si les pones nada más así para que vea a petición del compañero, por favor. No, como otra vez. Sí. Lo puede ver, ¿eh? está todo grabado, está grabado, ya lo tiene. Bien. Otra pregunta. Sospechómetro, sí. Entonces la pregunta de qué es el ser humano era... Ahora, estamos en una época muy rara y, y Llegó un meme que decía, bueno, somos un cuerpo que tiene un alma, o somos un alma que habita un cuerpo. Cada que el micrófono si no, no. Que otra vez porque no se quedaban. Sí, que ahora en, en esta época ya en, hasta en los memes llegan preguntas muy buenas y llegó una que decía, no somos un... Un cuerpo que tiene un alma, sino un alma que habita un cuerpo. Y si sí, la, la respuesta hace que cambie la actitud hacia el, hacia el semejante. Fíjense, muy, muy interesante el planteamiento del compañero. No somos un cuerpo que tiene un alma, sino un alma que habita un cuerpo. Depende dónde de se haga el énfasis: se hace el énfasis en el cuerpo o se hace el énfasis en el alma. Pero, sospechómetro, los dos están presuponiendo la misma antropología. Sí, pero ya llegaremos allá. Ahorita nada más, nada más dejamos eso, el sospechómetro. Efectivamente, depende qué énfasis se ponemos, pero los dos están moviendo dentro del mismo horizonte antropológico. Ya llegaremos allá a desmontar. Para que de de pensar. Sí, decía Emanuel Kant que, que, eh, que hay que saber pensar por sí mismo, porque hay muchas veces hay, muchas, hay personas que no realmente sabemos pensar de así de no sé nos hace una, una falta de práctica en eso no estamos enseñados algunas personas y muchos que, que están completamente muy despiertos yo quisiera que nos diera algunos ejemplos algunos de cómo saber pensar en ciertas situaciones hay niveles niveles de eh, bueno primero hay que decir una cosa el ser humano lo propio del ser humano eh, para ciertas tradiciones de pensamiento entre ellas la el aristotélico la atomista y luego también la racionalista hasta descartes eh, va a ser lo propio del ser humano es usar la razón. Somos unos animales, decíamos al principio, pero tenemos, somos del género animal, dice Aristóteles, pero nuestra diferencia específica es ser un animal racional. Vamos a ver más adelante qué significa ser animal racional para, para Aristóteles. Eh, lo, lo adelanto muchísimo, me doy un salto rápido. Para Aristóteles, ser racional, ser animal racional significa ser un sujeto que vive en comunidad. Ese es el tema. Y nosotros, en tanto sujetos, en tanto animales, que vivimos en una comunidad, tenemos unos fines, tenemos un telos. Y ese telos responde según nuestra especie. Entonces usted tiene que vivir, para que viva como animal racional que es usted, usted tiene que emplear su razón. Ahora, hay diferentes, decíamos, niveles del ejercicio de la razón. Hay un nivel del sentido común, digamos, los griegos le llamaban a eso de la doxa de las opiniones, que vivimos generalmente eh, la gran mayoría de los seres humanos, nos dejamos llevar muchísimo por las, por las opiniones, por el sentido común, pero cuidado. No quiere decir que ese común no sea importante, no sea valioso. Mire, usted, yo empiezo a decir, hablar mal de usted que se voló los chilaquiles y ya al rato podemos decir, ahí está, bien viene el de los chilaquiles, el que se voló, cuidado con el de los chilaquiles. ¿Por qué? Porque la opinión orienta voluntades. Por eso el ruido de descalificar a alguien y decir este es un, es este, es un ladrón y este y se robó tal, a ver. La pregunta es, demuestre fundemente, argumentativamente y objetivamente que yo soy un ladrón, fundamentelo. Ah, ese ya es otro nivel. Si ve el asunto, no es el nivel de la opinión, es el nivel de la fundamentación. Y si ya quiere usted así, nivel chipocludísimo, pues tiene las puertas abiertas para su propia seriedad eh, y compromiso con la realidad, le va a exigir profundizar más. Y entonces usted eh, dirá, bueno, ahora que yo ya estoy dando real. Cuenta de mi realidad en México, en la Ciudad de México, en mi colonia Santo Domingo. Ahora me exige profundizar las relaciones económicas que tengo. ¿Quién me va a ayudar en mis relaciones económicas? Bueno, usted se meterá con economía. Pero dice, ah, pero yo también soy un hombre. Y soy un hombre diferente a la mujer. Entonces, yo tengo que formarme en una visión crítica del ser humano. Entonces, tendrá que meter perspectiva de género. Ah, pero resulta que vengo en Santo Domingo y de Santo Domingo llegaron de Chiapas, llegaron de, de Oaxaca, llegaron de Michoacán. Tengo interculturalidad interna porque también llegaron los, los compañeros, los hermanos negros de Guerrero. Entonces, usted tiene que meterse con la interculturalidad. Ah, pero quiero debatir con el profesor Enrique Dúz. Ah, entonces tengo que meterme con filosofía y teología de la liberación. Oh, mire lo que está usted ya haciendo. ¿Sí ve? Su propia seriedad, tomarse usted en serio en tanto su condición humana y el ejercicio crítico de su razón le va a exigir profundizar. Por eso yo dije, el sospechómetro lleva a la búsqueda de la verdad y la justicia. Usted no estará satisfecho hasta que no logre persuadirse que su búsqueda le satisface. Y le quiero decir que... Le digo, pero no se ponga triste. No se acabará su búsqueda. Es lo fantástico de esto. ¿Sí si ve? Que usted no podrá decir, ah, ya me puedo estacionar, ya llegué. No. La, el deseo de la búsqueda de ese, de ese ideal, de ese, de ese deseo, le seguirá diciendo, oye, maestro. Todavía te falta. Y usted seguirá profundizando. Y dirá ahora la matemática, porque la realidad también tiene matemática. Y el celular funciona con la matemática. Ahora tengo que estudiar matemática. Y al rato dirá, pero también tengo que de, compartir mi conocimiento. Y entonces usted será, conocerá y conocerá y conocerá. Y su conocimiento le hará feliz, porque estará buscando la verdad. ¿Sí ve? Eso le, busca, le, le dirá. Pero ¿qué ocurre? Que el componente ideológico, hegemónico, vigente nos da un tal bombardeo de ideas que no nos permite a nosotros reparar en ellas. Vivimos en la inmediatez y lo que necesitamos es la mediatez del pensamiento. Necesitamos darnos tiempo para nosotros mismos meditar en nosotros mismos, reflexionar los temas nosotros mismos, que usted disierna y priorice cosas, que usted sepa que es más importante que esté con su calabacita tierna o atendiendo a un familiar que lo necesita que estar aquí, en este momento. ¿Sí? Ah no, pero como me tocaron los chilaquiles, voy a los chilaquiles, Sí, me voy a entender, <laughs> ese es, discernir y priorizar, con base en qué, en criterios y principios ético-políticos críticos, que le va a dar qué, la antropología que estamos estudiando. Por ahí va el asunto. Bueno, bueno con, no eh, cuando tú haces la pregunta que es muy abierta de qué es un ser humano, pues yo te podría contestar. Es un animal mamífero, vertebrado, homínido, pensante, racional, social. Uh -huh. Y le puedes ir agregando más cosas, ¿no? Sí, si, eso, si esas respuestas satisfacen nuestra pregunta fundamental. Usted se puede sentar y decir, ya estoy satisfecho. Pero si la pregunta le sigue interpelando, entonces uno sigue la búsqueda. Por ejemplo, podríamos decir, es un ser racional biopsicosocial. Podríamos decir eso. Sí, esa es una perspectiva, un horizonte. Pero, por ejemplo, ahí hay un horizonte occidental que está pensando las cosas, cientificista. Yo le puedo decir, es Insochil Inquikat in, in ah, ching. Entonces te dice, ¿y ¿ahora qué me salió este? Entonces empieza la relación nuevamente. Su concepción de ser humano, en qué coincide con la mía analógicamente o en qué se confronta con la mía. ¿Sí ve? Y entonces tendremos la discusión como condición de posibilidad de toda posibilidad. Es decir, la construcción de un acuerdo y de un crecimiento mutuo, si vamos entendiéndonos. Pero descubrimos que hay concepciones antropológicas que ya tienen un componente ideológico perverso. Por ejemplo, el que nos da el modo de organización cultural y también antropológico capitalista. Y que eso no lo cuestionamos, pero que ya nos está constituyendo, ¿sí ve? Cuando usted me dice, es un ser biopsicosocial, bio sí, pero ¿qué sistema social, Juan Manuel? ¿Cuál sistema? ¿Qué estructura? ¿Qué orden? ¿Qué contenidos? ¿Qué telos? ¿Qué fundamentos? Ah, ahí está el tema. Allá, por favor. Para que se escuche la grabación. A ver, ¿crees que sí puede haber una interrelación con lo que hablabas del ser y el no ser? A mí se me ocurrió cuando levantaste la taza. ¿Es una taza o no bueno, es una taza? Y ahí me acordé de Karel Kosik, en el mundo de la pseudoconcreción. Que él dice, bueno, este es, dice, esta es una silla. No, yo estoy viendo dos pedazos de plástico. ¿Dónde está la silla? ¿Esa es una puerta? No, yo estoy viendo una, una tabla de madera. ¿Dónde está la puerta? ¿Podría haber por ahí alguna interrelación en esto? A mí se me ocurrió. A ver. Buenas tardes. Profesor, para mí es una consulta. Cuando llegamos a la parte de la frase de el ser es y el no ser no es, recordé una frase conocida, pero olvidé quién la dijo, que dice más o menos así, primero soy, luego existo. Sí, bien. Vamos a otra pregunta para que respondamos. Eh, recordando a el doctor Dussel, cuando habla de la cartilla del moral, moral y en los principios que nos dio de la ética, se plantea naturalmente el compromiso de servicio uh -huh. como primer punto. Y la otra, cuando nos lleva el análisis nos lleva a reflexionar la subjetividad para llegar a la objetividad, o sea, al consenso. Uh -huh. Es importante porque ha estado señalando todo con referencia a la ética uh -huh. eh, como componente de la este, filosofía uh -huh. y la antropología. Uh -huh. ¿Estoy en lo cierto? Sí, nada más acomodamos los conceptos. La antropología fundamenta y justifica una ética y una política. Lo mismo va a hacer el profesor Dussel, pero él va a partir no de lo antropológico, él parte de lo ético y después su ética está presuponiendo una antropología. Y una antropología de la carnalidad humana, donde la carnalidad es un criterio, recuerden el principio material, yo debo producir, reproducir, conservar y desarrollar mi vida humana carnal. En comunidad. Si ¿Sí ve, nada más los caminitos son distintos. Yo me voy al antropológico porque me interesa, van a ver ustedes, que veamos todas las culturas, cómo conciben al ser humano y decimos, hombre, pero si los tenemos muchos aspectos en común, partamos de esos aspectos en común para construir una ética, una política que tome como fin en sí mismo al ser humano y no al sistema económico, por ejemplo, no al sistema político, no al sistema educativo, sino todos esos como mediaciones para que los humanos y lo humano se pueda reproducir, se pueda desplegar. ¿sí? Este Y la, el otro puntito que, que iba a decir, mucho ojo, ¿por qué tenemos que fundamentar las cosas? Porque yo les podría decir, soy ahora un, un cínico, escéptico, eh, perverso. Yo les diría, les diría, ¿y por qué yo tengo que ser ético? ¿Por qué no me tengo que robar el dinero? ¿Por qué si ellos lo hacen? Porque es el que no transa, el que no tranza no avanza. ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué yo no tengo que mentir? ¿Por qué no tengo que ser infiel? ¿Por qué no te, no puedo usar a estas personas para mi beneficio personal que me acompañen y voten por mí, tienen tela y se ven? ¿Por qué no puedo acosar sexualmente a la compañera? ¿Por qué no puedo aprovecharme de estos compañeros de sus ahorros? ¿Por qué no? ¿Sí ven? Ese es el cínico. Pero ese es el sistema. ¿Ven? Es una ideología que incluso nosotros reproducimos. Entonces, la idea es hacernos de las herramientas teóricas y metodológicas para que fundamentemos y justifiquemos una ética, una política que nos permita vivir lo más razonable posible desde la perspectiva de Kant o lo más... Voy a decir algo que va a meter ruido, sobre todo a los que nos ven, lo más amorosamente posible. Es decir, que tengamos alegría de vivir donde vivimos, con quienes vivimos y pues, ¿qué más queremos? Haremos el reino de la paz perpetua de cant realidad, haremos presente el reino de Dios en la tierra, haremos presente la cuarta transformación. Si ¿Sí ven, es el asunto. Muchas gracias, nos vemos dentro de ocho días y gracias a los que nos siguen en línea. Gracias.